soy Ofelia Pastrana, la explicatriz, y sean ustedes bienvenidos a mi canal en YouTube o en Facebook, en caso de que lo estén viendo en Facebook, o en Daily Motion, en caso de que alguien haya pirateado este video y lo haya subido a otra plataforma sin yo darme cuenta. Pero como sea, aquí, justo donde yo hago Roja, este show en vivo donde platicamos acerca de cosas de la vida, cosas que pasan en la vida y donde nos reunimos una vez a la semana para darnos abrazos y cariño y amor. De vez en cuando yo me doy una pasada por la sección de comentarios de este canal y recojo todos sus comentarios como si fueran pequeñitas semillas de amor y cariño que luego tomo conmigo, las pongo en un tarrito al lado, un tarrito que guardo acá siempre al lado en mi mesa de trabajo. Mientras tanto, en paralelo, también traigo un pequeño gran frasco de vidrio que pongo también en la mesa justo al ladito del sol, donde no le llegue el sol directo, pero como medio en ángulo, pero que siempre está iluminado. Un frasco que lleno de algodón, no hasta el tope, sino como al 80%, y donde, dado que genera una pequeña suspensión, puedo poner esas semillitas flotando de modos muy bonitos en el algodón para que justo pueda luego yo echarle un poco de agua a ese frasco y llenarlo no hasta el tope, sino solamente hasta abajo, para que lentamente el algodón, por medio del proceso osmótico, jale ese líquido vital y se lo entregue a las semillas. Momento en el cual entonces ahora sí acerco el frasco un poco más hacia la ventana para que le dé la luz, y tomando en cuenta que va a estar ahí varios días, me tomo el tiempo de sacar una pequeñita nota y escribo qué hay en el frasco y cuánto tiempo lleva ahí, o por lo menos la fecha actual, y se la pego con la cintita encima. Entonces, día con día, aguanto para ver cuánto las semillas han absorbido de ese líquido vital para que comiencen a tomar forma, o comiencen quizás a soltar un pequeño tallo que se va a ir formando dentro del algodón. Momento en el cual entonces yo traigo también otro poco más de agua para seguirle rellenando lo que ya se absorbió o se evaporó. Y luego de unos 10 a 15 días, checar si ya hay una semilla que haya dado tallo y que haya crecido lo suficiente para que esté dando hojas. Momento en el cual ya se puede autosostener en caso de que lo llegáramos a trasplantar a una maceta diseñada para este fin, donde esta planta luego puede crecer y tomar forma. Una maceta donde puedo germinar y darle espacio y tiempo y un lugar para que crezca dentro de mi casa. Que en un momento eran las semillitas de sus comentarios y ahora son esta gran planta que florece con las ideas y las cosas bonitas que ustedes quieren compartir. Una planta que todas las mañanas, cuando yo me acerco a platicarle para que viva feliz, yo le digo su nombre de cariño: Roja Responde. Esta sección donde respondo sus preguntas. ¡Vámonos con las preguntas! Dice el ingeniero Johan Romero: hey, Off, soy colombiano, soy ingeniero agrónomo, tengo 25 años y siento que poseo un potencial para hacer muchas cosas que pues ayudan de cierta forma a otros. El caso es que no siento que realmente esté siendo quien realmente vine a ser como persona, y dice que mis pláticas motivan. Espero conocerte en algún momento. Un abrazo desde Gigante Huila. Esta pregunta la levanto porque, primero que todo, mi familia viene del Huila, y la verdad es que yo tengo familia hoy en día en todos lados. Yo nací y viví en Bogotá, en Colombia, y hasta allá estuve, pues está pasando los 17 años. Tengo familia en Bucaramanga también, y hoy en día tengo familia en todos lados. Tengo familia en Argentina, pues yo vivo en México y ahora tengo familia acá. Mi familia, mi padre, mi hermana, mi madrastra viven acá, y pues mi madre vive en Bogotá. Y entonces me saltó mucho ver algo de Gigante Huila, porque además es bien irónico. Se llama Gigante Gente, pero vayan a Wikipedia y no es tan grande. Es bien chico. O sea, le pusieron gigante seguramente por otro motivo. Y quería platicar primero justo con esto de el no sentirte una persona que está haciendo cosas que valgan la pena y demás. Yo tampoco, hasta que comencé a hacer cosas que me enfrentaron con esto del quién soy y qué hago y qué represento, y el traer el arco iris y darme como con las dificultades del pues bueno, va a necesitar tomar una postura con quién soy. Últimamente, y eso es algo que comenzó a pasar este año, yo no me había dado cuenta que el tomar postura ayudaba un chingo. Esto suena tonto, pero pues de repente este año me comencé a topar con proyectos de gente que no han tomado postura para sus cosas en la vida. ¿A qué me refiero? De repente me invitan a ser parte de algo o a ir a un evento o algo así, donde llego y justo es gente que potencialmente podría ser activista porque pertenecen a algún grupo, etnia, algún espacio que requiere de apoyo de la comunidad, pero no lo hacen. Como que traen esta mentalidad de no, es que si nos pronunciamos, entonces menos gente le va a interesar. Cosas así, ¿no? Que es un poquito raro porque dices, ¿qué te cuesta? Y para mí es raro de ver, porque pues todo mi trabajo siempre ha sido así. Entonces, como que yo no sabía que el justo, pues, ¿sabes? Tomar una postura sólida. Llamaba a un grupo de gente con esto mismo de que pasa con mi vida en general. Yo siempre he dicho que ser trans es traer un filtro de pendejos puesto. Quiere decir que por yo ser trans, la gente idiota se va a alejar solita y la gente súper pinche cool se va a acercar solita también. Entonces, más que un escudo, es como una suerte como de imán, un polo de un imán, ¿sabes? Trae a la gente que yo quiero que se acerque y aleja a la gente que yo quiero que se aleje. Eso como que lo descubrí hasta ahorita.
Yo salí del closet a los 28, a los 25 años. Sí, ya me había graduado de mi maestría, me gradué temprano y estaba emprendiendo con mi primera empresa. Y la verdad es que no te voy a mentir, me fue muy bien con mi primer emprendimiento. Hice cosas que hoy en día digo, no, pues sí, sí estabas adelantada a tu tiempo, pero siento que lo que estoy haciendo hoy en día vale mucho más. Las cosas que yo hago hoy en día me ponen a veces muy en duda del esto pues no va a ser dinero, pero lo voy a hacer. O aquí hay una oportunidad muy bonita para hacer cosas con dinero encima, pero es que si las hago van en contra de lo que yo pienso, lo que yo digo y demás. Y entonces es complejo porque entonces no todo es por dinero. Y eso honestamente me gusta más, ¿no? Como que también no se trata solo de hacer varo, porque entonces esto es un dicho, una cosa que me dijeron cuando yo estaba estudiando econometría. Me decían, si tú quieres hacer dinero, es como el panadero que siempre se queda con grumitos de pan porque trabaja con eso. Entonces, en todo lo que trabajes va a sobrar siempre un poquito, porque esa es la naturaleza y ese poquito te lo puedes ir acumulando tú. Entiéndase, él me decía, si tú trabajas construyendo lanchas, el día de mañana te va a ser muy fácil hacer lanchas, una para ti, ¿no? Porque va a sobrar una pieza acá, va a sobrar algo allá, va a llegar algo aquí y entonces haces lanchas. Agarré ese ejemplo porque no sé. Lo mismo, si quieres hacer dinero, pues entonces trabaja en el rubro del dinero, ¿no? Hay muchos modos de hacer dinero sin estar en finanzas, pero como ese era su punto de vista. Ahora la gente que estudia econometría pues va derecho a trabajar en casas de ventas, de bolsa de valores, brokers, Forex y estas cosas, ¿no? Entonces pues también como que lo que me querían decir realmente es trabaja en finanzas, que es súper cool y haces dinero. ¿Eh? Realmente nunca me gustó ese pensar también, porque del otro lado yo decía, pues sí, pero es que yo quiero trabajar por dinero, tener dinero, pero no quiero que eso sea el motivante de lo que yo hago. Y justo lo encontré. Oye, yo salí del closet a los 28 y te puedo decir que de los 28 hasta los 34 todavía le seguía vagabundeándole un poquito al qué estoy haciendo y por dónde voy y qué soy. Hasta el 2015 yo como que me encontré con el ok, sí quiero ser youtuber, y después me enfrenté con el mundo como que de los escenarios y todo esto que me ves hacer hoy. Imagínate, 5 años hasta que me formé hoy. Al otro lado, mi primer video en YouTube es del 2010, 2009, yo creo. Entonces técnicamente no soy youtuber, pero lo digo porque si tú dices que si tus 25 no te has encontrado, tranqui. De hecho, hay un buen análisis de cuando la gente encuentra la genialidad, y hay como 3 picos en la vida de donde los genios se vuelven genios reconocidos. Uno es, y no es broma, de nacimiento, como hasta los 8. Esta gente que nace, no sé, por algún motivo súper sabán, súper conocedores, y entonces resulta que son genios, niños genio, ¿no? Y tocan el piano a los 6 y cosas así inéditas, y entonces se les reconoce por eso. Guardemos esos en un cajón, porque ni al caso con lo tuyo ni con lo mío. Luego está este grupo de gente que explota como en sus 20s temprano. Y entonces esto puede ser gente que es atleta. Esto puede ser gente que tiene logros que pues es lo que es su misión de vida y pum, le dieron a algo. Y la verdad es que sí está chido, ¿no? Y luego el próximo grupo, digo, hay genios en edades mezcladas. O sea, simplemente es donde están los picos, ¿no? Donde más hay. Pero el próximo grupo va a dar como ya hacia el final de la vida. ¿Sabes? Tipos, bueno, final, ¿no? Tipos entre 60 y 70, creo que es algo así. O sea, es gente muy mayor. Y esto es porque es la gente que le trabajó toda la vida en hacer algo y al final lo entregó, o al final explotó, o al final detonó. Digo, la verdad es que nadie tiene que ser genio o genia. Nadie tiene que ser una persona hiper reconocida. Es más, si tu vida da para que tú estés bien y la gente que te rodee esté bien, ¿qué más? No, no tienes que andar por la vida pensando cómo hago para inspirar a otras personas. Esto que dices justo de el cómo le buscas como sentido a estas cosas, tranqui. Pero sí te voy a dejar este consejo ahí sobre la mesa. Toma una postura, así sea buena o mala. Todas las ideas se ven horribles cuando arrancan. Es esto mismo que pasa con los bebés. Todos los bebés se ven feos cuando nacen, pero tú no ves al bebé feo porque es tu bebé. Entonces tú de repente te fijas en no mames, tiene los cachetes del abuelo, la nariz de la mamá y habla como yo. No sé, ¿me explico? Todo el resto del planeta va a decir, güey, es un bebé. Excepto a la gente que le gusta a los bebés, pero bueno, me entiendes. El punto es que como es tu bebé, tu proyecto, como son tus cosas, es tu postura, es tu idea. Así se vea fea, tú te vas a encargar de que no se vea fea. Y por eso se le llama visión, porque tú puedes ver más allá de lo evidente y tú puedes ver por dónde puede ir y tú puedes ver qué se puede hacer. Y el resto de la gente te está juzgando solamente con lo que hay ahí. Así que todos los proyectos arrancan feos y luego la gente como que se convence. Te doy ejemplos. Airbnb
pues cuando lanzó había gente que se quejaba y decía, güey, ya hay hoteles. O sea, pff, ¿quién va a usar una cosa así? Qué falta de confianza. O sea, son depas de gente. Uy, no, no, no. Iu. Y pum, explotó. Uber, güey, ya hay taxis, ¿no? Dropbox, me acuerdo que existía esta discusión de quién va a guardar sus archivos en la nube. Y hoy en día pff, todo el mundo. Así que eso con lo que tengas en mente. Tú tranqui. La vida no es una carrera de 100 metros, es una maratón. Entonces, si te metes en esa mentalidad de que cuando estés haciendo cosas, igual estás entrenando, ensayando y jugando el juego largo, a lo mejor el mero mantenerte ya es todo un logro y con eso ya puedes compartir un poquito. Sabes, el que tú estés bien ya es algo como pues para darle a la gente que te rodea. Es yo hago mis cosas y estoy chido. Y entonces lo comparto con ustedes y no se necesita más. No todo el mundo tiene que cambiar el mundo, no todo el mundo tiene que hacer cosas innovadoras, pero si quieres hacer algo así, solo ten en cuenta que la vida es larga y lo único que te dejo ahí es toma una postura, decide algo. Yo creo que esto es así. Luego igual y ajustas también, se vale. Pero si tú tienes una postura sólida, construyes sobre esas ideas, ¿no? Vamos, yo, o sea, mi postura está, ay, ingeniero agrónomo. Mi postura es que se necesita obligatoriamente de tener sistemas sustentables de no sé, cuidado del café, me lo inventé, pero pues ¿sabes? Y entonces habrá quien te dice, güey, ¿para qué? Si no hay regulación, si no hay necesidad, sí, pero esa es mi visión y tú le encontrarás cómo hacer que funcione y nadie te va a creer hasta que funcione. Y la ironía de eso es que cuando por fin funciona, se voltean y te dicen, ah, oh, yo siempre creí en Johan, ¿eh? O sea, yo tenía el ojo puesto y sí, no, está bien cool lo que está haciendo. Y es de todo así, güey, ojo, güey, hace 6 meses me decías que una pendejada. Así, imagínate que así fue mi transición. Al comienzo mucha gente dudó de mí para muchas cosas y de repente cuando se comenzaron a apilar los premios, estas cosas, no, yo acompañé a Ofelia al mero comienzo. Hablo de gente muy cercana, por ejemplo, que me acuerdo que me dieron la espalda y fue raro. Como que yo les perdoné luego su volteadota, porque pues ahí están para apoyar estas cosas, pero así funciona. Solo lo dejo ahí. Espero ayude. Y si no ayuda, saltemos a la próxima pregunta. Dice Luis Chaparro. Hay que ser honestos. No puedes sacar una carrera de derecho o ingeniería a los 50 o 60 porque nadie te va a contratar a menos que quieras ejercer en el más allá. Esto además se dejó dicho en el video entrevista con Adela Micha, donde honestamente no recuerdo bien exactamente qué tipo de pregunta estaba respondiendo, pero estoy medio, tengo una idea de por dónde iba con este cuento y levanto esta pregunta porque primero que todo tengo personas cercanas de esta edad que están justo cambiando su carrera y pues sí, traen mucho acumen de toda su vida laboral, estas cosas. Y también porque que está cambiando su carrera a los 50 o a los 60. Y es que primero que todo, hay que dejar en claro que la gente hoy en día vive más. Y cuando digo vive más, no es que ahora veamos hasta los 140 y entonces pues los 60, oh, están re jóvenes. Pero si hay mucho de güey, a los 40 todavía hay mucha gente que está haciendo cosas que ya no debería de estar haciendo porque su edad, ¿no? Pero toda esa dinámica ya cambió. Bueno, evidentemente no dudo que en lugares tradicionales, pues sí, a los 50, a los 60 ya están buscando cómo irte sacando porque tenemos acá una horda de chamacos, chamacas que trabajan por una décima parte de tu salario. Y como vienen con esta educación y formación diferente, capaz sí son mucho más capaces de lo que tú haces, excepto que no tienen como el expertise de una vida de estar en este campo laboral. Pero del otro lado, quizás yo estoy un poco rota con esto. Y esto además capaz si lo estoy diciendo desde algún privilegio, puede ser, es verdad. La verdad es que he aprendido que el querer emprender es una seña de tener algún privilegio, aunque he visto gente muy desprivilegiada también emprender porque pues no hay de otra y les toca. Y la sacan adelante, ¿no? De otros modos y con otras metodologías, estas cosas. Pero como sea, a lo que voy es, si tú estudias algo a los 50, 60, igual y tú te autoempleas sobre eso, ¿no? Como que el tema de la educación de hoy es técnicamente las universidades, las escuelas te preparan para la universidad. Las universidades son sistemas de educación que te preparan y te moldean para que tú vayas a una empresa. Eso ya está rotísimo, porque primero que todo, las empresas ya no duran lo que duraban, ¿no? Mi señor padre, de hecho, es un gran éxito es un gran ejemplo de éxito de una gran carrera que comenzó cuando vivió en Colombia y luego escaló el corporate ladder, ¿no? Escaló como hasta llegar a un punto ejecutivo muy, muy, muy alto, muy visible, y lo pueden googlear si quieren. Pero el tema es que la empresa de la que salió ni nada tenía que ver con la que entró.
Y entonces eso también habla mucho acerca de cómo igual de todos modos las estructuras caen, se mueven, cambian estas cosas y planear trabajarte una vida en una empresa ya ni al caso. Se solía castigar a la gente que saltaba de trabajos. Mientras del otro lado, en el mundo del emprendedor, es muy normal como que estar acá, luego saltas, luego pones, luego armas y entonces tú te vuelves una persona como transdisciplinaria que agarras una cosita acá, otra cosita acá, otra cosita y formas una cosa nueva que es tuya. Entonces traigo todo esto justo porque el hablar de que a los 50, 60 ya no puedes trabajar porque no hay quien te contrate. Pues hoy en día también es más fácil de solucionar trabajando para ti. Digo, entonces ¿para qué estudias si vas a trabajar para ti? Pues porque justo de todos modos tú eres la persona más importante que vas a contratar en toda tu vida laboral. Pero de nuevo lo pongo ahí como con una tonelada de sal, porque igual yo estoy hablando del privilegio de que emprendan. O sea, no, lo que sí es verdad es que si nadie te va a dar trabajo a los 50, a los 60, pues es hora de abrir tu propio changarro. Y lo digo como alguien que vive de lo que se hace aquí en este depa, no? Y así planeo vivir toda mi vida. Yo honestamente tuve mi propia empresa dos veces y luego de ahí salí a ser yo como figura pública y a vivir de esto. ¿Qué tipo de negocio es ese? Dentro del mundo de la inversión le llaman lifestyle business, son negocios de estilo de vida, donde tú realmente no buscas crear un negocio que intente crecer por la metodología del sistema del negocio, sino intentas tener un estilo de vida que sea capitalizable. Y resulta, yo no sabía que esto es algo muy de nuestra generación, pero que se puede hacer porque tenemos acceso a dinero de modos muy independientes. Haces música, pues ya no necesitas disquera, ya no trabajas por una disquera, trabajas para ti y tú publicas en Spotify o en las plataformas musicales y estas cosas, ¿no? Que haces arte. Bueno, pues tú te mueves tus propios, o sea, que actúas, que todas estas cosas que se hacen enfrente de cámara. De hecho, hoy en día te piden que tú tengas tu propia presencia digital y luego a ver si te contratamos, si tú ya te comprobaste que como artista independiente puedes existir. Ahora, esto a la chingada si tú haces algún tipo de ingeniería civil, ¿no? Evidentemente necesitas una carrera de ingeniería civil, medicina, cosas que requieren de un esquema, un formato o que requiere de herramientas tan caras y tan grandes que tú no las vas a comprar sola, a menos que seas una persona muy millonaria, ¿no? Y tengas tu propio hospital. Pero de todos modos, traigo esta pregunta acá porque justo tienes un punto. A los 50, a los 60, si sales a buscar trabajo como nuevo o nueva, pues te va a ir muy difícil a menos que seas una persona excelsa con lo que has hecho antes o que encuentres cómo atar tu experiencia de vida de los primeros 45, 50 años o bueno, 40 años laborales, depende, ¿no?, con lo que acabas de aprender y después ahí vas. Honestamente, no recuerdo qué fue lo que dije en esa entrevista con la de la Micha, pero sí quiero platicar un poquito acerca de la gente mayor que está trabajando. Hay mucho que decir acerca de el cómo hoy en día estamos aprendiendo sobre la marcha de cosas que no tienen nada que ver con lo que estudiamos en la universidad. Hace nada había un estudio que topaba que sobre todo para las generaciones jóvenes, pero pues en general, si tú estudiabas algo relacionado con computación y ganas salario Y, es posible que ya estés ganando menos que lo que una persona que no fue a la universidad se educó, digamos, por así decir, en casa o con sistemas de aprender en casa y aplicó por estos trabajos. La educación en línea se le dio en la madre cuando llegó el Internet y la educación en general se le dio a la madre cuando llegó el Internet, porque aunque tú estudies una carrera, cuando comiences a trabajar ya cambiaron las cosas y entonces te tienes que mantener recapacitando todo el tiempo. Y los sistemas de educación en línea justo pues, nos han enseñado cosas que antes no se compartían. Aunque déjate de aprender cosas relacionadas con tu carrera. Las cosas que yo he aprendido en YouTube, ¿no? De hecho, el otro día vi que había un doctor que estaba enseñando a suturar en YouTube y yo decía, no sé si esto es peligroso o chido. Pero el punto es que vivimos en un mundo muy diferente hoy que el que le tocó a nuestros padres. Y yo creo que va a ser inevitable aceptar que vamos a tener ese tipo de diversidades en el área laboral. Entonces, capaz sí, si tú buscas educarte a los 50, 60 y luego buscar un trabajo formal en un lugar que sea demasiado tradicional, es muy probable que te vaya muy mal, porque justo estas empresas grandotas de métodos viejos están buscando cómo sacar gente. De otro lado, algún espacio que valore la diversidad o que tenga las artes enredadas, capaz sí le ve extra valor añadido a que tú seas esa persona que viene de educarte a esa edad para esas cosas. De nuevo, no sé exactamente cuál es el contexto de tu pregunta, pero tomando, digamos, que el ethos de lo que escribiste, me detona platicar de esto, porque siento que la gente va a trabajar a más alta edad y no lo quiero decir como un negativo. Está bien el retiro, está bien el que la gente descanse, sabes, como que, pero en este, o sea, la generación millennial, creo que la primera generación en como 10 o una cosa, o la primera generación en muchos años,
que va, ya es más pobre que su generación anterior. Y eso habla también del cómo la generación anterior, pues la neta, sobre todo los boomers, se quedaron con la riqueza y no la entregaron y estas cosas, ¿no? Pero eso también entonces trae repercusiones porque nos va a ser muy difícil a la generación millennial y a los centennials, a los otros, mantener a nuestros abuelos y padres, y nadie además está teniendo hijos, pero no estamos teniendo hijos porque es que nadie puede pagar, a duras penas la gente puede pagar sus rentas porque las rentas, ¿no? Como que están viviendo en épocas muy difíciles para vivir bajo el sistema de antes. Entonces, también es muy probable que la gente boomer trabaje hasta muy alta edad porque no tienen familia con quien recostarse, estas cosas. Y está hablando como que masivamente, ¿no? Como que no es como que mis hijos me van a mantener como yo mantuve a mis papás. Eso para la generación boomer no es una realidad. Así que también del otro lado es muy probable que vamos a gente a trabajar hasta muy, muy, muy alta edad y a ver qué pasa. Y va a cambiar esa dinámica que conocemos de que la gente de los 50, 60 ya están pensando en irse, porque es el nuevo mundo en el que vivimos. Dice José Gustavo Espinosa, gran tema, el tema de los videojuegos, la violencia, estas cosas. Si tocas un tema que me gusta saber, me gustaría saber tu opinión. Esta migración de los medios tradicionales de la tele y esa hipocresía que durante años manejaron sobre Internet y que ahora están por todos lados, y es mi sentir personal, que quieren convertir el Internet en la tele, comenzando hasta por los comerciales, que en programas de creadores de contenido 5 minutos ya hay un chingo de comerciales. Ok, hay muchas cosas que desenredar acá. La primera es nomás que sí estás en lo correcto. Hay muchos más comerciales en el Internet que lo que había hace 10 años. Esto es buenas noticias, porque básicamente lo que está pasando es que el dinero que se le entregaba a la tele ahora se le está entregando a las empresas de tecnología que manejan estos canales, ¿no? O sea, básicamente YouTube maneja mucho más dinero ahorita que hace 10 años y eso es el negocio de YouTube. ¿Y de dónde salió ese dinero? Pues de la tele. Y hay algo también que decir ahí, porque YouTube le dio así, pero destrozó, le dio la madre, o sea, rompió con lo que valen los anuncios. Solía ser que las revistas, por ejemplo, cobraban carísimo por poner un anuncio porque tenían el glamour asociado a la revista. Y cuando digo carísimo es, mira, una revista tipo Cosmopolitan, H, Soho, estas revistas, no sé si las les suenan de nombre, pero en revistas digamos que famosas, pero no top, 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 pero famosas, podrían cobrarte unos buenos $20,000 por ponerte un anuncio de así de 2 hojas, lo que llaman un full spread. Pensemos en que esos $20,000 supuestamente salen y tienen una circulación de, voy a inventar números, pero pues para que tengan una idea, 100,000 revistas. Quiere decir que en un mes se imprimen 100,000 revistas. Ahora, en México, bueno, en todo el mundo, existe una estadística para las revistas que se llama el pasalong. Cada que tú imprimes una revista y la entregas, técnicamente no la ve una persona, sino que se la entrega a otro, que la pusieron en el salón y pues varias personas la ojearon. ¡Oh, qué bonito! Que la ponen en el súper y la gente las ve y entonces la entregan. Y en México el pasalong, mira, toda la gente que trabaja con la industria del print y las revistas, cosas, siempre me dice, güey, se lo sacan de atrás de la oreja, güey. Técnicamente el número en México, hasta donde recuerdo, era de 3. Quiere decir que cada revista impresa la ven 3 personas. Trampas, pues que nunca toman el conteo de las revistas que no se venden. Las revistas que no se venden en Sanborns, en el súper, estas cosas, pues la neta las reempaquetan y se las devuelven a la empresa que las imprimió y luego recicladas y adiós. Y nunca hay conteos de cuántas revistas vuelven. Entonces, cuando ellos van con los anunciantes, le dicen sí, tenemos una circulación de 100,000. Sí, eso quiere decir que mandaron 100,000 revistas a imprimir, pero no que se vendieron 100,000. Y ese conteo, de hecho, el gobierno también lo avala. Así que técnicamente no es vendimos 100,000, tuvimos 300,000 impactos. El tema aquí es el siguiente. ¿Qué tan rápido puede un youtuber establecido llenar 300,000 views? Ahora, lo primero que van a decir es a ver. Una revista, tienes todos 2 páginas completas para ver un anuncio a full color explicado. Un youtuber, güey, pues nada, pues la banda va a entrar y psh, va a ver el anuncio. Adiós, skip, ¿no? Y adiós y se va. Quizás. De hecho, muchas veces pasa que pues, los youtubers representan marcas o dicen yo compré esto, por ende te digo que es chido, y eso tiene un peso durísimo porque mucha gente que mira, Apple gasta una cantidad ridícula en anunciar sus productos y ponerlos en todos lados y decirte en eventos por qué lo hicimos, y te las tiendas de Apple son para que tú vayas y juegues con ellas, con los productos, vayas espectaculares, no pones sus productos en todos lados, etc. Pero a la gente realmente lo que le importa es ver que Juan González, youtuber super cool de tecnología, levantó el teléfono y dijo, ay, sí, güey, pues está chido, sí está cool. Y honestamente sí está cool. Pero justo el mero hecho de que un youtuber lo diga le añade peso y validez que ningún anuncio puede tener. Entonces,
te puedo argumentar con mucha facilidad que al revés, es de mayor calidad que un youtuber diga una cosa que una revista diga algo, porque además ya nadie confía en las marcas, sabes, como que tú confías más en el ser humano. Así sea alguien que no te caiga tan bien, no. Sí, es más, así sea un total desconocido, confías más en lo que diga el total desconocido que lo que diga la marca de sus propios productos, porque sabemos que las marcas nos mienten, aunque no tenemos presente que los youtubers a veces también. El caso, todo esto justo lo digo porque el dinero que entra digital pues viene de todos estos medios que vendían carísimo. El cine cobra lo que quieras por mostrar esos anuncios. La tele también cobra cosas que dices, ¿por qué, cómo le echan tanto varo a eso, güey? Porque además lo que pasa con la revista es, pasa la revista, digamos que de los 100 mil vendieron 80 mil, les fue re bien, volvieron solamente 20 mil, quiere decir que pagaste 20 mil dólares porque 80 mil personas potencialmente vean tu anuncio. No, porque no creas que abren la revista y automáticamente van al anuncio, ¿no? No todo el mundo llega hasta ahí. Y entonces luego esa revista pues se pierde y va y se acabó. Ah, ¿quieres estar en el otro mes? Más dinero. Mientras que anunciar en YouTube o anunciar en Facebook o anunciar en algún espacio, si tú tienes tus propias redes sociales, hace que la gente vaya a esas redes sociales y le dé suscribir, lo cual quiere decir que si tú gastas dinero en las redes sociales, el dinero entonces como que tiene eco. Me explico, haces una inversión y la gente se suscribe y ahí se queda. Y entonces le puedes seguir haciendo pautas y anuncios, lo cual quiere decir que la inversión en redes sociales no solo es más barata por alcance, sino que además encima de eso logra tener como retención de la gente que se le anuncian las cosas y es bien chido. Y eso obviamente tiró los precios de los anuncios a piso y es parte del motivo por el cual la gente está diciendo sí, güey, saquemos todo este varo de cine y lo ponemos ahí en el internet. Por eso vemos más anuncios hoy. Pero esto es bueno porque el internet nos gusta. La verdad es que el internet hay que pagarlo. Me explico, o sea, a fin de cuentas yo vivo de esto y en últimas no podríamos tener a tantas personas haciendo cosas en el internet si no fuera que este dinero le llegara también a los creadores. Y para rematar, lo bonito es que como somos muchos, bueno, muchas personas somos creadores independientes, entonces nos llega más dinero de lo que nos llegaría si trabajáramos para la revista. Entonces es una dinámica bonita. No más por añadirte una arista más, la gente, digamos, de la diversidad y estas cosas no nos darían chance en la revista. De todos modos, no harían una sección la trans de Ofelia, ¿no? La trans, ¿qué transa, Ofelia? Cuéntanos en tu página, en la revista, que no la darían nunca. Entonces, también para rematar, el que tengamos más dinero en el internet es también buena noticia porque le da voz a las minorías, a las diversidades y a esto que estamos viviendo. Entonces no te lo lleves. Yo sé que hay que darle skip. Yo sé que hay un chingo de anuncios, pero solamente ponte en tu corazoncito que cada vez que ves uno o cada vez que te aparece uno, estás apoyando a quien esté generando contenido, ¿no? Bueno, eso lo digo porque también vivo de esto. Entonces obviamente no puedes estar posicionando en contra de los anuncios. Entiendo que es una molestia y que antes no estaban ahí. Acerca de la tele queriendo televisar el internet, eso yo creo que le habla más al glamour de la tele. No te voy a mentir, los formatos de la tele son bonitos y tienen muchos años de aprender del cómo hacer contenidos. Es más, si tú le das rewind, por ejemplo, la industria del cine, los suficientes años, y cuando digo los suficientes estoy hablando de 100, ¿no? Los suficientes años, capaz si te topas con que el cine de hace 100 años no es muy diferente a lo que hacen los youtubers hoy. Como que el formato del cine lo que tiene son, y la tele lo que tienen son décadas de formarse. Entonces eventualmente los contenidos se comenzaron a formar eso que vemos hoy, que conocemos. No todos me parece que sean tan válidos como se les asigna este glamour, ¿no? Hay shows, por ejemplo, los noticieros a veces creo que ya son demasiado llevados hacia hacer como un show de acción. Bienvenidos a las noticias. Hoy en la Ciudad de México. Vamos a visitar acá. Acción. Casi que te falta, ¿no? Entonces siento que también hay formatos que hay que deconstruir un poco y volver a proponer y platicar de modos diferentes. No obstante, lo que hace la tele, pues tiene modos de construcción que pues que se validan porque la tele es y se funciona y se ve y actúa y huele así. Básicamente el internet tiene otros modos. Entonces si tú tomas a estas personas que llevan 30 años de hacer contenidos para tele y les dices ahora ponlos en YouTube, no van a ver YouTube como una cultura y no van a ver YouTube como una herramienta de dos caminos o dos canales donde hay comentarios, donde la gente lee. Me explico, van a ver YouTube como un canal más. Y entonces van a querer publicar sus contenidos ahí. Y la verdad es que sí van a tener audiencia, ¿no? Porque hay gente que ya no está consumiendo porque no consigue cable o no lo paga o porque no llega la hora. Esas cosas, entonces buscan YouTube y ahí quedaron, ¿no? Así que también hay valor como productora de tele en subir tus contenidos a YouTube para que se distribuyan ahí también. Te voy a dejar un pequeño gran secreto de todos los medios masivos.
Hace 5 años, mamacito, ya se decía que los periódicos van a morir, ¿no? La radio se acabó. Y la verdad es que de cierto modo sí. Pero ¿por qué todavía hay periódicos? ¿Y por qué todavía hay radio? Pues porque el Internet tiene plataformas que les rescató. La gran mayoría del consumo de muchos medios que tú conoces no viene de la tele. Ellos nunca lo van a admitir porque es que invirtieron millones de dólares en tener esa televisora. ¿Me explico? Pero la gran mayoría del consumo de los medios viene de las redes sociales, del mismo contenido que hacen puesto en las redes sociales. Entiéndase, ya no ven el noticiero en la tele, ven el noticiero en Facebook. Ya no leen el periódico impreso, sino leen la noticia en Twitter, ¿no? A veces por eso es que leen solamente el encabezado. Y eso como que también deja el uy, pues bueno, si ahora dependen de Twitter y de YouTube y de Facebook, entonces pues güey, hablar mal de ellos no es buen negocio. Y le dieron la vuelta. Entonces ahora de repente no, sí, síganos en Twitter. Somos las mismas personas que hace 15 años decían Twitter es una adicción. Bueno, 15 años no, que hace 10 años decían Twitter es una adicción para tus niños y te va a asesinar Twitter. Son los que síganos en Twitter, denos follow, por favor, que tenemos competencia de la gente influencer y necesitamos tener más números que ellos para vender anuncios. Así que por eso también se dieron la vuelta. No les considero hipócritas, más bien es el formato que se usa en la tele, que es muy válido para un sistema donde no hay retroalimentación en vivo. Es que YouTube y las redes sociales tienen cierta magia de la comunicación que no se vive en la tele. Tú en la tele nunca esperas que te respondan. Por eso puedes hacer contenidos que están hechos como desde la entrega más teátrica. Sabes, como que vamos a hacer algo. Tomen ustedes, personas. Ya quedó publicada. Adiós, bye. Mientras que en YouTube yo sé que lo que suba se comentará y eso para mí está muy bonito. Pero entonces yo hago mis contenidos planeando que se comente y por consecuencia también. Honestamente yo no lo podría hacer porque no poseo esa cantidad de dinero, pero honestamente también por eso es que yo siento que hay mucho valor en hacer contenidos que son así muy caseros, porque es como de güey, soy yo aquí en mi casa. Estos son mis libros, güey. Esto no es un set. Estos son este es mi bola. No es un bola, no es mi esfera del dragón, pero me explico. Estas son mis cosas, no es un set. Y entonces todo esto es como un poquito. Si quieres verlo como el nuevo modo de comunicarnos, donde importa la persona y no el contenido. Y hay gente en la tele que no lo entiende. Hay gente en la tele que no sabe que se trata acerca de las personas ahora y no de los contenidos. No obstante, los buenos contenidos tienen cabida en todos lados. No, la gente todavía va a YouTube a ver novelas, pero es más cool ver a la actriz de la novela contar de su vida en YouTube también, porque eso como que no lo habíamos tenido antes. Y eso es parte de lo que está pasando, que justo lo único que ven estas personas que generan contenidos es güey, es que si lo ponemos en canal A, que de hecho hay un canal en Colombia que se llamaba así, no sé si todavía se llama, pero si vamos a poner en canal A va a tener tantas vistas, pero si lo ponemos en YouTube va a tener muchas más. Y es que si lo consideras como competencias, fíjate que tú eres una productora que hace series, ¿no? Soy súper cool y hago series acerca de los músicos que hacen narcocorridos, güey. Vamos a la temporada 8 y negocias con algún canal random, un canal que está en la cablera, el canal de la música súper cool de la cablera. Entonces vas con ellos y ellos te van a decir ok, te vamos a cobrar tanto por ponerlo acá y nosotros vamos a vender los anuncios usando nuestro sistema de ventas de la cablera. Los anuncios que consigamos te van a dar dinero a ti también. Y de paso, entonces te vamos a poner estándares de producción. Güey, tienes que ser así de pro. Los videos tienen que ser así de largos. Tienes que dejarnos espacios para los anuncios. ¿Vas a usar ese actor? No. Ese actor está vetado en esta cablera, perdón. Y mil cosas más. Y de paso, ellos solamente se comprometen a transmitirlo en no sé cuántos lugares. Mientras que YouTube puede subir los videos gratis de duración pues casi que infinita. Es más, no tienes que subirlos, puedes transmitir. Hay un sistema de comentarios, hay usuarios suscritos a YouTube. ¿Qué crees? YouTube tiene un sistema de algoritmos que recomienda videos según qué tan interesantes son. Entonces ya no solo hay audiencia, sino que te la va a llevar si tu video es interesante. Ah, y encima de eso puedes tú, si quieres, vender tus anuncios donde te dé la gana. Porque si tú vas con cablera y les dices tengo esta serie súper cool, ellos van a decir yo vendo, tú no. Tú dime con quién quieres vender y yo vendo por ti, ¿no? Y si consigues un patrocinio, a ver, lo negociamos, ¿no? Mientras que YouTube es de güey, tú dices lo que quieras con tus videos. Es más, si quieres reportarlo, tenemos un sistema para que lo reportes porque hay procesos legales que piden que a veces monitoreemos eso. Pero realmente YouTube no te dice no. Es que si quieres hacer anuncios de piñas enlatadas, no, eso no me lo traigas a mi canal. No, tú puedes hacer anuncios de lo que quieras, casi, no, a menos que rompa con cosas ya demasiado extremas. Pero como sea,
También, en caso de que tú no dispongas de la capacidad de ventas propia, puedes decirle a YouTube, ¿no me vendes tú los anuncios YouTube, señor Don Google? Y sí, claro que sí. Entonces Google pone sus anuncios acá encima y comparte ese dinero contigo. Digo, la mayoría de ese dinero se la quedan ellos, pero de todos modos comparte el dinero contigo. Imagínate eso. Y encima de eso puedes hacer cosas de tecnología que no te deja la tele. O sea, puedes subir contenidos en VR, en 360. Puedes subir contenidos que bueno, que tengan chat y estas cosas, no, o sea, todas esas cosas que no vives en la tele. Y si eso no fuera suficiente, los contenidos se distribuyen mundialmente. Las cableras no siempre tienen ese poder. Igual te dicen, te ponemos en este canal, pero ese canal solamente está en Estados Unidos, en estos 6 estados y en México y en Perú, ¿no? Y ya, mientras que en YouTube, güey, está en todos lados en tiempo real. Y para rematar, así solamente de agrapa, te los pedamos gratis. Y de por vida, bueno, de por vida, porque yo supongo que llegará algún momento donde YouTube va a decir, güey, acá tenemos muchos videos basura y va a comenzar a borrar. Guarden este tweet porque va a pasar algún día. El punto es que de todos modos da cosas que ningún canal de tele puede dar. Y eso pues es el gran motivo del por qué la gente que hace contenidos para tele dijo no, bueno, mames, güey, subimos para allá en chinga, güey. Las competencias de YouTube, Twitch, Mixer, hasta Facebook y las otras, ¿no? Porque hay muchas más. Tienen como propuestas diferentes cada quien de cómo se consumen los contenidos. Pero el tema justo ahí es que más bien la TVización de YouTube es que los canales que antes eran súper cool para las productoras ya no están tan cool. Y entonces se están mudando a YouTube y lo que saben hacer es esos contenidos que hacen. Algunos funcionan, otros no. YouTube tiene, según yo, y me paro firmemente con esto, YouTube tiene modos de comunicación diferentes que la tele y lo sabemos, ¿no? Si lo piensan, Roja no podría estar en la tele. Y yo lo digo cada show. El mero hecho que yo lea el chat, eso ya no existe en la tele. ¿Cuándo han visto ustedes en la tele que denme un segundo que vamos a ver qué están diciendo en el chat y que eso sea una parte integral del show? No lo consideran para la tele. Publicar es tomen allá. Ahí verán qué hacen con mis contenidos. Mientras que en YouTube es como un chacoteemos, platiquemos. Y pues en eso justo, más que hipócritas, como son negocios, yo creo que lo único que les está tocando hacer a estas productoras es tragarse sus palabras, porque cuando comenzó el Internet no saltaron al Internet, sino no, esos tontos. Una vez vi una entrevista y no me acuerdo dónde está, pero me encantaría tenerla porque justa la cantidad de veces que he hablado de este tema, donde le preguntan a un youtuber qué piensas acerca de esto, que se siente que los youtubers no son personas bien educadas, pues sabes, como listas, ¿no? Básicamente les dicen por qué son tan tontos los youtubers, usando palabras elegantes para eso. Y lo que responde es no, tonto yo, güey, ustedes nunca se subieron al Internet sino hasta hace un año. ¿De dónde soy tonto yo? No mames. Y tiene toda la razón. Y la neta, para mí, de nuevo, como mi jardín de diversiones es el Internet, entonces me parece chido que vengan todos para acá. Y ve cómo de repente aparecen muchos talentos de la tele que están haciendo esfuerzos independientes sobre YouTube y les va bien. Y yo creo que eso comprueba que, digo, han tenido que cambiar cómo son sus contenidos, pero les va bien. Y yo creo que eso habla justo de dónde está el dinero y dónde está el poder. Y si eso es de mi lado en este jardín de diversiones, chido. Dice Panda All que le gustó el video de Evangelion. Muchas gracias. Dice que es muy épico. Dice, tengo una duda. ¿Tienes alguna colección de cosas geeks o anime o qué onda? Es que vi las esferas del dragón y entonces no te conozco. Perdón, qué pedo. Es de sí, qué pedo. La verdad es que no puedo negar que sí soy requete nerd. Honestamente, me ha perseguido toda la vida. Es más, lo vuelvo a mostrar. Ahí está mi colección de consolas. Bueno, está la silla. Pero pues acá tengo dos giros del Xbox, ¿no? 360. Este Wii, este es también mi Xbox, el Juan. Y acá hay otro par de consolas y cosas y más. En fin, la verdad es que llevo mucho tiempo de coleccionar de todo. Sí, aquí están las esferas del dragón. Es más, acá abajo tengo, a ver si tengo cosas bonitas. Tengo mi colección de cosas de Star Trek. Entonces, mira, esto me lo regaló una persona muy chida. Se llama la generala. Perdón. Esto me lo regaló una persona muy chida. Se llama la generala Lola. Es un tribal, es un peludito. Hace muchos ayeres, la gente bonita de Paramount me llevó a la premiere de Star Trek Beyond en Estados Unidos y lo guardo acá y puedo seguirte mostrando cosas. Tengo un amigo muy cercano al corazón que se llama Daniel Mastreta, cuyo padre diseñó una serie de coches hechos en México, que de paso su padre también se llama Daniel Mastreta. Lo pueden googlear y tengo su Hot Wheels.
No, y puedo seguir acá sacando cosas y debería ser un video más bien de solo eso. Pero sí, la verdad es que ¿qué te digo? Sí, sí me gusta coleccionar cositas. Por si quieren, miren, acá hay un Exodia Necros. O sea, miren. Ahí sí, bueno, no se van a ver por el brillo, pero bueno. Entonces sí, es tema conmigo. ¿Por qué colecciono consolas de videojuegos? De hecho, para la gente que me sigue desde hace mucho tiempo, que sabe o que me conoce estas cosas, yo trabajé con Atomics. Bueno, es un decir, básicamente mi vecino fundó Atomics cuando llegué a vivir a México y entonces yo creé su primer website de contenidos en WordPress. Esto ya tiene más de 10 años y gracias a ese proyecto me acerqué mucho con Atomics en su momento y fue muy bonito. Y hicimos muchas cosas también. Atomics Live fue hijo de otro show de tecnología que yo tenía que se llamaba Nerdcore, del cual fui parte, no, no lo tenía. Y eso todo me trajo como a un buen como de influencias nuevas del mundo de los videojuegos, sobre todo. Una de las cosas que yo traía conmigo, porque yo viví en Colombia, luego viví en Estados Unidos y luego viví en Australia. Sobre todo el ir a Australia me hizo despojarme de todas mis pertenencias, porque ese viaje a Australia no es fácil, sobre todo si llevas una mudanza. Así que yo obligatoriamente vendí, por ejemplo, todos mis libros y literal los volví a comprar en modo digital para tenerlos, ¿no? Y eso me acuerdo cuando sucedió, fue como de wow, toda mi biblioteca en un iPad y ahora ese iPad lo tengo. Aquí está. Que de paso, hablando de cosas geek, te muestro este iPad. De hecho, la traigo muy cerca al corazón porque no solo tiene todos mis libros, espero que todavía funcione, seguro la conecta si ya murió, sino que además esta señorita fue de la primera iPad. Bueno, no la primera, pero fue de las primeras que salió en México. Me la dio Apple, imagina, y está firmada. Y entonces ve, tiene acá una firma de Wozniak, cofundador de Apple. Por si conoces, esto es The Oatmeal, que es un caricaturista. Y de hecho, estos son dos dibujos. Perdón, aquí son dos dibujos, porque la primera vez que lo vi me dibujó solo el rostro y un año después volví y lo vi a Oatmeal en un evento y le dije, me la firmas otra vez, y entonces completé el dibujo. Y esta otra firma, de paso, por si la ven, ya está medio barrido un poquito. Esto es de Akira Yamaoka, compositor de la música de Silent Hill. Y justo tengo todos mis libros ahí porque no podía viajar con ellos. Entonces, cuando llegué a México, me enfrenté con gente que vivía muy en la cultura de los videojuegos. Yo había dejado de jugar videojuegos porque entre que había estudiado y no sé qué. Y la verdad, honestamente, yo troné un semestre en la universidad por jugar Final Fantasy X. Y entonces le tuve mucha rabia de no más videojuegos, disciplina contigo. Y desde el Play 2 no volví a comprar una consola de videojuegos hasta que llegué a México y conocí a la gente bonita de Atomics. Y entonces esta horda de nerdos me volvió a traer. Y yo entonces, ya viniendo muy conectada con la cultura digital, yo decía, güey, no voy a volver a comprar nada, voy a descargar todos los juegos y adiós. Y lentamente me comenzaron a mostrar de cómo justo el tener los juegos en digital es un peligro, porque con el pasar del tiempo ya no los puedes volver a jugar, porque comprarlos en digital implica que realmente no estás comprando el juego, sino estás pagando una licencia para que puedas reproducir el juego en esa consola en ese momento, en esa época. Entonces quiere decir que 5 o 10 años después de esos juegos, adiós, bye. Y yo entonces salté con eso y opté por volver a construir una colección de videojuegos y tengo un chingo de cosas. O sea, nomás Game Boys, tú nómbralo. Mira, tengo este señorito que me acompañó por mucho tiempo. De hecho, tengo una historia muy bonita porque tengo un amigo muy amigo que me regaló este señor y él tiene uno que, si mal no estoy, es al revés. O sea, tiene los colores invertidos y me lo regaló con Pokémon, porque me dices que tú tienes que jugar Pokémon. Si tiene unos años, no había jugado Pokémon en ese entonces. Y estoy hablando que esto fue en el 2009, ¿no? Y entonces me dice, tienes que jugar Pokémon de Game Boy. Pero el problema es que si juegas solita, no vas a tener con quién cambiar Pokémon. Entonces él también se puso a jugar y con el cable Link teníamos para cambiar Pokémon. Fue muy bonito. Entonces tengo lo que quieras acá atrás de nerdadas y atrás de la cámara tengo aún más. Y lentamente me gusta como traerles así como suavecito para no asustar a la banda, pero es parte de mí. Así que sí, sí tengo colección de cosas geeky, nerd, y llegan a mí. De hecho, tengo atrás de esto, en lo que es el closet de mi depa, guardado un cajón con peluches y son todos los peluches de todas las cosas nerd que se te ocurren y las que no. Le tengo mucho cariño justo a ser esa persona. Me gusta ser esta persona que guarda cositas porque me traen recuerdos. Yo tengo mala memoria. No sé si también porque duermo mal, a lo mejor, en fin, tengo mala memoria y a veces se me van las cosas. Entonces, de repente recordar que, no sé, literal, un boletito es como de güey, ¿verdad que fuiste y qué chido que fue y que escuchaste un concierto de Star Trek en vivo y que sin querer le quitaste la silla a Uhura? Es una historia que conté por ahí en el video del tema.
Y es solo un pedacito de papel, me explico, pero para mí esto es muy importante porque justo si no, te lo juro que... Y esas son como mis nerdadas muy por encima. Soy muy, muy gamer aún hoy. De hecho, hoy en día juego en el Switch, pero de vez en cuando sí levanto el Game Boy y me pongo a jugar. Y entonces le tengo mucho cariño a jugar cosas de consolas viejas porque cada vez las consigues menos. Es una lástima porque entonces se creó un mercado como de venta de segunda mano de juegos que desafortunadamente disparó los precios. Cuando yo comencé a comprar juegos, no estaban acá, están ahí atrás, pero tengo una colección de juegos de Mega Man. Y me acuerdo que cuando los comencé a comprar eran cada juego de Mega Man 50, 80 pesos. Y el último que compré fue un Mega Man X3 en caja, que la verdad es que fue un regalo porque me lo pudieron conseguir y además pues estaba ya por los miles de pesos mexicanos. Y era como de wow, qué locura que esto antes era nada. Pero pues como hoy en día ya no se consiguen y la gente los está guardando porque los tengo que coleccionar como yo. Entonces sin querer se disparó el mercado para esas cosas y es pues una lástima y bonito porque al otro lado quiere decir que hay gente que está guardando sus juegos y eso es el porque de repente tengo como cositas nerd, porque además cuando estoy andando por ahí por la vida pues me las agarro, es decir, sí. De hecho este pin en particular lo hace Charlie Portocarrero, lo conocerán de Pepito, bueno pues de Ricardo Peralta más bien, los vende en Kichink, háblenle, pero mira a ver si se alcanza a ver, lo amo con todo mi corazón porque es un arco iris. Cuando voy a entrevistas y a cosas súper serias, lo llevo puesto y quien no sabe nada del tema va a decir claro, trajo su arco iris puesto. Pero a ver si se alcanza a ver a ver si la cámara enfoca. Tiene dos controles de Nintendo, de NES. Entonces realmente es un pin gamer, G-A-Y gamer. Y lo amo con todo mi corazón porque para quien sabe es la nerdez y para quien no sabe, pues es la diversidad. Y lo traigo conmigo siempre. En fin, es un mini tour de mis nerdadas, porque la verdad es que hay para rato. Dice Melissa Zarco que le gustó mucho mi video y me pregunta que si no me dice que si le envió los links, si le envió los celdas y me gozo tanto ese chiste. Pero el punto es justo me pide los enlaces de las cosas que discuto yo en mis videos y el tema es el siguiente. Fíjate que en los Roja en vivo, en una época yo acabando el Roja publicaba todos los enlaces al final, pero como que luego una vez se me olvidó y nadie se quejó. Y entonces tuve un momento de ok, porque si era un chingo como de formateo, sacarlos, poner, dedicarle una buena media hora que queden chinchichina en formita y como que no quedó ahí como tan pendiente. Entonces opté por hacer lo siguiente. Yo ahora guardo todas mis escaletas, todas. No borro nada. Quedan ahí guardadas en mi Dropbox. Y más bien, si quieres un dato en particular, te invito a que en redes sociales me escribas. Oye, me pasas el link del dato tal para esto. Trato de que cuando se muestren de todos modos en los videos, se vea claro de dónde vienen o que tengas como suficiente información para que puedas buscarlo. Pero pues también admito que muchas veces editando como que se me olvida poner el título del video, estas cosas. Entonces sé que se me van. Pero como sea, esos enlaces los tengo guardados yo. Publicarlos puedo. Acuérdate que como yo hago toda mi edición sola, mi publicación sola, en redes sola, mi maquillaje, mi preparo, las luces, lo hago todo sola. Entonces la verdad es que tenme paciencia en que lo que yo pueda, prometo que a medida que si este proyecto sigue creciendo como viene creciendo, sería chido tener a alguien que me ayude a justo a hacer esas cosas como de la publicación, porque también hasta la decisión de la imagen de la viñeta, el Photoshop, el texto, todo eso toma un chingo de tiempo. Entonces justo ahorro como tiempo en cortar esquinas con estas cosas, pero no quiere decir que no esté indispuesta a entregar esa información si tú la requieres. Digo, pasarte todos los links. Preferiría más bien, si quieres, pregúntame en redes, mándame esto y te lo paso. No obstante, esto también habla un poquito de justo el cómo hago yo para armar mis contenidos. Las cosas que mucho me traen como con orgullito de lo que yo hago, por lo menos en estos videos, es que siempre he sido como que muy buena para saber el de qué hablar. Una de las cosas que más le escucho a los youtubers siempre es es que no sé qué decir, de qué hablo, de que hago un video y entonces se hacen tags. No les culpo. La verdad es que tienen que cumplir con el ritmo de publicación y tienen que hablar de algo. Y los tags son también buenos modos de levantar información personal y decir cosas divertidas. O sea, los tags no los hay por qué satanizarlos tanto. A veces son muy idiotas, pero eso puede ser divertido para alguien que necesita ver cosas idiotas. Entonces hay que también tenerlos ahí guardados como de las cosas bonitas del Internet. Y en eso justo pues yo nunca quería hacer ese tipo de contenidos. Yo trato de que todo mi contenido sea investigado, excepto estas secciones de responder preguntas. Y admito que justo hacer mis escaletas me toma también un chingo de tiempo. Literal Roja en particular le dedico a veces el domingo y busco temas, estudio y preparo. Y el lunes todo el día también armo el set y todas estas cosas.
y luego lo presento en roja. Y muchas veces estoy acabando la escaleta y arranco el video. Por eso a veces arranco a las 8:30, no a las 8. Entonces, justo también nada más tengo un poquito de paciencia porque a veces estos enlaces son como cosas que wey, encontré acá, que puse acá, que le moví, que te hace, pero los tengo guardadas y lo digo porque también yo siento que hay algo de responsabilidad. Si vas a decir algo, pues por lo menos infórmate o empápate de estos datos. De hecho, es el motivo por el cual he saltado un chingo de temas muy bonitos de los cuales no estoy tan enterada. Admito que es el por qué hago contenidos, porque me mantienen enterada. Yo la verdad es que te puedo nerdear de tantos temas hoy en día porque todas las semanas me siento a leer de temas nuevos, porque para rematar a mí me gusta que Roja no siempre trate de lo mismo. Entonces yo sé que repito, pero no siempre trata de lo mismo. Y entonces como que eso siento que me ha enseñado mucho a mí, y luego presentarlo es bien chido porque a veces el hablarlo con ustedes pues acabo aprendiendo más yo, ¿no? Es como de no mames, claro. Por eso es que me gusta que el Roja en vivo pues tenga chat, porque es un diálogo, no es un show. Pero el punto es que justo entonces yo mantengo como que mi bibliografía, por así decirla, como que nomás hay la mano en chinga loquita, y se publicaría de yo tener más tiempo. Esto es lo que quería decir. Es tenme paciencia, que si no la estoy publicando es porque justo sacar todos esos enlaces y formatearlos y llevarlos a donde tiene que ir consume un chingo de tiempo, y a duras penas me doy abasto con lo que estoy haciendo. Pero te dejo la promesa que si llego a crecer este proyecto de tal modo que tenga más manos para publicar, ahorita por ejemplo hay alguien súper cool ayudando en edición, a Falefe, entonces sí comenzaré a hacer eso. Y en el Inter, los enlaces son tuyos. Si me los pides, búscame en redes. Y pues bueno, eso es este video. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Gracias por ser mi plantita que florece hoy para este Roja Responde. Leer sus comentarios siempre me va a llenar el corazón. De hecho, todos los días abro la app y leo lo que me escriben. Le agradezco mucho que sean parte de esto y que compartan estos videos y que les den like y que me ayuden a tener visibilidad. La verdad es que Roja ha estado creciendo mucho este año, y este canal en particular. Entonces gracias. Si quieren o pueden apoyar más, tengo un Patreon o hay sistemas de donativos, se pueden suscribir al canal también, y eso son las suscripciones mensuales. Todo lo uso yo para hacer mejores videos con mejor producción. Si ustedes ven mis videos de hace 5 años, se van a dar cuenta que yo he cambiado cámaras, luces, el set, que yo no paro de mejorar, y la verdad es que mi misión es llevar esto pues más allá. No obstante, no es obligatorio que me den apoyo y abrazo financiero para que puedan consumir mis contenidos. Yo los dejo ahí para todo el mundo. No quiero nunca limitar cosas a menos que me paguen. Como que me da un poquito de corazoncito roto cuando algunos influencers dicen este video es solamente para los que donan, y yo, no sé, pero entiendo por qué lo hacen también. En fin, solamente les quería decir que les quiero y que muchas gracias por apoyarme, y que espero poderles agitar el sombrero mucho más mientras pueda. Los quiero mucho. ¡Muah!